Bueno, continuamos. Vamos muy bien de tiempo, pero la próxima ponencia va a ser un ejercicio a cuatro manos. Entonces, por si acaso necesitan un poquito más de margen, vamos a empezar sin daros tiempo a descansar. Se trata de la intervención de María Jesús Cabrera y de Rebeca Benito, ambas. Trabajan en el Museo Nacional del Romanticismo y nos van a hablar sobre difusión, comunicación. Ellas, en su resumen, nos hablan de la necesidad de una actitud flexible y muy imaginativa en el mundo del museo y seguro que nos lo explican muy bien. Muchas gracias. Hola, buenos días. Lo primero, una vez más, dar gracias al ICOM por invitarnos, a Luis, Clara, Nuria. Muchas gracias por vuestra bienvenida, vuestra acogida, vuestro apoyo. Y ayer comentaba María Bolaños que estaba un poco abrumada por este auditorio estupendo, porque, en nuestro caso, porque al ICOM le interesa nuestro trabajo, que, como podéis ver, hemos venido con nuestras mejores galas para no defraudar a nadie. Ahí estamos las dos vestidas de eduardianas y preparadas para hablaros de nuestro trabajo. Antes de hablar de nuestras labores en educación, siempre me gusta hacer un breve resumen de lo que es el Museo del Romanticismo, por si hay personas de fuera, gente que por lo que sea no nos ha venido a visitar, que está muy mal, tenéis que venir. Sobre todo porque es un tipo de museo que determina mucho la actitud y los contenidos del Departamento de Educación. Os he puesto ahí que el Museo del Romanticismo es un museo de ambiente. No es una casa-museo, sino que es un museo que recrea un palacete burgués durante el romanticismo en España, aproximadamente en esas fechas. Y lo que es muy importante y que nosotros tenemos muy en cuenta en el departamento es que es un museo con una gran variedad de colecciones, con unas colecciones muy heterogéneas y que determina la transversalidad de nuestros contenidos. A nosotras, en general, hablamos, podríamos decir, menos de arte y más de vida social, más de cultura, más de tecnología, más de todos los aspectos que tienen que ver con el romanticismo como modo de vida durante el siglo XIX, sin perder, por supuesto, de vista los objetos artísticos que hay en el museo, que son los que nos sirven para explicar cómo se vivía, cómo se pensaba, cómo se escribía o cómo se pintaba durante un determinado momento. Por eso hemos puesto ahí que es un sitio donde no solamente conoces el arte, sino que conoces principalmente una cultura y un modo de vida determinado, como digo, de la España del XIX. Y es un espacio, que también es algo con lo que jugamos mucho en las actividades, que parece vivido y que produce mucha empatía con los visitantes. Todo el mundo reconoce el comedor, reconoce el salón de baile, reconoce la alcoba, reconoce salas que tienen un uso determinado y que incluso muchas veces nos dicen que en la casa de sus abuelos, de sus bisabuelos, había objetos parecidos y que reconocen esos usos, ¿no? De los objetos que tenemos y de las salas. En esta charla simplemente queríamos dar un poco un recorrido por nuestro departamento de difusión y comunicación. Sé que a veces está separado educación, comunicación, marketing, dependiendo un poco también de lo grande, mediano, pequeño que sea el museo. Simplemente decir cómo trabajamos los profesionales que integramos el departamento y una metodología de trabajo que seguramente será común a muchos departamentos de educación y que por ahora nosotros. Por ahora parece que no funciona, por supuesto, siempre con mejoras que siempre hay que tenerlas en cuenta. Os hemos puesto ahí que el departamento es el encargado de la programación de actividades y la comunicación, prensa, web, redes sociales del museo, que está compuesto por dos personas fijas, que somos Rebeca y yo, y personal temporal especializado en educación y o comunicación. Es decir, somos de dos funcionarios, dos funcionarias, y luego siempre contamos, hasta ahora, gracias al Ministerio, con una becaria, bueno, digo becaria porque siempre somos chicas, de museología, preferentemente especializada también en educación, y con educadoras, como hablábamos ayer, por supuesto, subcontratadas a través de contratos menores o de otro tipo de procedimientos administrativos. Nosotros, además, en el tema de las educadoras, cuidamos mucho que estén bien tratadas, digamos, por su empresa, no solamente nosotros, desde el museo, sino están conceptualizadas como un trabajador más. Que las empresas cumplan todas las normas legales, que estén bien pagadas, que tengan buenos horarios, que tengan derecho a vacaciones, que parece algo normal o algo que debería ser lo lógico, pero bueno, como se comentaba ayer en la mesa redonda, a veces no es lo que sucede.
Nuestras tareas, así un poco grosso modo, que las vamos a analizar un poquito después, son gestión, diseño y coordinación de programación cultural y educativa, comunicación institucional, prensa web, redes sociales, y luego una especie de batiburrillo en el que caben un montón de cosas, como coordinación de publicaciones, atención al visitante, señalética, accesibilidad, diseño gráfico, todo un variado abanico. Como os comentaba antes, la transversalidad de las colecciones del museo determina que nuestro trabajo, nuestros contenidos sean transversales y que tengamos una relación directa con el resto de departamentos, como hablaba ayer alguien, ya no recuerdo quién, desde un punto de vista horizontal. Nosotras siempre estamos en contacto con los departamentos científicos, con documentación, con colecciones, porque ellos nos ayudan a generar contenidos, a buscar determinadas piezas que tengan unos determinados significados, y nosotros también les pedimos, incluso en ocasiones, que realicen actividades. O sea, que nosotros nos encargamos de la programación de actividades, pero también tenemos compañeras, especialmente biblioteca y restauración, que se encargan eventualmente, por supuesto, no todos los días, de realizar actividades. Pero esta transversalidad no tiene solamente que ver con los departamentos científicos, sino que en educación realmente no somos nadie sin seguridad, sin taquillas, sin vigilantes de sala, sin limpieza, sin mantenimiento, o en nuestro caso, en nuestro museo, las dos personas que llevan reservas de grupo y de actividades. O sea que este hecho de estar en contacto con, digamos, todas y cada una de las personas del museo, pues requiere unas dotes de simpatía, de afabilidad y de diplomacia, que yo creo que hay que tener bastante en cuenta, ¿no? Porque muchas veces estás pidiendo a las personas ya no cosas que exceden a sus labores, que eso sería otro asunto, sino cosas que realmente no le apetecen. A lo mejor una persona que está encargada de la colección de pintura realmente que no le apetece, no se siente a gusto haciendo una actividad, aunque sea sobre su colección, porque no tiene las herramientas, porque no tiene formación en ello. O sea, que nosotros nos gusta mucho hacer hincapié en que casi todos los departamentos del museo nos echan una mano en contenidos, incluso haciendo cosas. Primero vamos a hablar de los programas educativos y culturales y luego vamos a hablar un poco de comunicación, prensa, etcétera. Aquí os hemos puesto unos principios un poco generales a nuestro departamento y me imagino que a casi todos los departamentos de educación de los museos. Como decía antes, una vez más, la transversalidad, la metodología participativa, que no solamente tiene que ver con las actividades educativas, sino que luego lo vamos a ver a través de las redes sociales, nos interesa mucho la participación, el desarrollo de la conciencia crítica y del conocimiento del patrimonio y la actualización de los contenidos del museo. Luego lo vamos a ver un poco con la programación juvenil, pero nosotros trabajamos desde el absoluto convencimiento de que el siglo XIX está más de actualidad que nunca y que en el siglo XXI en realidad no somos nada si los conceptos sociológicos, filosóficos, artísticos y de científicos que se realizaron en el XIX. Por eso muchas veces nos joroba que a lo mejor escuchas en la tele, en la radio, esto es decimonónico, y dices, pero si lo decimonónico es lo moderno. O sea, muchas veces se tiene un concepto peyorativo de una palabra que en muchas ocasiones realmente estamos aquí porque los románticos, entre otros decimonónicos, elaboraron una revolución. Y luego, sobre todo, el principal, aparte de esto, de esta un poco metodología o de estos criterios un poco, entre comillas, más científicos, queremos que la gente venga al museo a pasárselo bien. Porque realmente, si el público en el museo se lo pasa bien, si somos parte de su ocio, es cuando podremos ser relevantes para nuestro público. Sin pasárselo bien todos estos contenidos, la verdad es que tienen poca importancia. Comenzando ya un poco con las de múltiples tareas del departamento, empezamos un poquito con las actividades infantiles en familia, como decía ahí, siguiendo con el tema metodológico, el descubrimiento, abierta y participativa, sobre todo el diálogo frente a la obra de arte, que esto nos interesa mucho porque, como decía, el siglo XIX para unas cosas está muy cerca, pero otras está muy lejos. Entonces, nos interesa mucho el diálogo enfrente de la obra de arte para generar, para conectar con los recuerdos que tienen muchas personas de objetos, de conceptos que realmente están en nuestra sociedad. En cuanto a actividades infantiles, principalmente visitas taller, en familia es un poquito más abierto, visitas taller mensuales, juegos de pistas, cuentacuentos, y luego también tenemos materiales autogestionados para la visita en familia. En realidad, nuestro museo, los que lo conocéis, es un museo que las salas son 26 salas, que son bastantes, pero son salas pequeñitas. Nuestra sala de talleres también es pequeñita, es muy bonita, pero es muy pequeñita, con lo cual vimos la necesidad de ofrecer unos materiales autogestionados para el mogollón de familias y de niños que se quedaban fuera de nuestras actividades. Más o menos en cada categoría de actividades os hemos puesto quién diseña y quién realiza la programación, porque es algo de lo que estamos hablando un poco de la definición de los profesionales.
En nuestro caso tenemos la suerte de contar con una educadora principal, que es la que normalmente diseña las actividades. Llevamos ya casi 2 años trabajando con ella, ya venía de conocer muy bien el museo, con lo cual nosotros elegimos la temática, elegimos los contenidos que queremos que se trate, los objetivos, si es en familia, para determinadas edades, y ella es la que nos proporciona un guión sobre el que vamos trabajando para llegar a un acuerdo final un poco, ¿no? Os vamos a hablar de actividades, podemos decir, culturales, porque en el museo no tenemos actividades educativas propiamente dichas. En su momento se eligió esto, lo primero, por supuesto, por una parte presupuestaria, porque si tienes un dinero X, tienes un poco que elegir, es una decisión muy salomónica. ¿Qué hago? ¿Actividades culturales? ¿Hago conciertos? ¿Hago actividades para institutos? Y sobre todo por este tamaño de las salas, como os digo, que ya un grupo de 20 están realmente con problemas de circulación. Con lo cual, en nuestro museo, que sobre todo nos visitan cuarto de la ESO y segundo de bachillerato, porque es donde entra de lleno en el currículo del siglo XIX, tanto en historia, en arte, en literatura, nos suponía un problema que no podíamos afrontar, ya no solamente por cuestiones económicas, como decía, sino logísticas, un grupo de 35 chavales de 14 o de 15 años. Entonces, lo que sí que pensamos es que teníamos que ofrecerles algo. O sea, no podía venir el profesor, que por supuesto hay profesores estupendos, pero sin ninguna referencia por parte del museo de cómo podía aprovechar los recursos educativos que tenemos en el museo. Por eso tenemos materiales, por una parte, para primaria y por otra parte para secundaria y bachillerato. Los de secundaria y bachillerato a mí me interesan especialmente porque tuvimos la suerte de contactar con un profesor y lo que hicimos es que fue una metodología de poner en común, por una parte, el museo y, por otra parte, un profesor de lengua, uno de literatura, uno de filosofía, uno de música, qué es lo que ellos demandan del museo y qué piezas nuestras o qué contenidos podemos ofrecerles que les sirvan para que realmente ellos puedan venir al museo y sea una parte imprescindible de las visitas anuales y del currículo, ¿no? Que es a que ellos puedan explicar a Becker o a Larra en el museo, sin necesidad, digamos, de reforzarlo luego en el aula, ¿no? Porque ya la visita se conceptúa como una clase más. Por eso os he puesto ahí que está diseñado por profesores y por el departamento, porque yo creo que es muy importante, en el caso de las actividades educativas, contar con el punto de vista de los profesores. Nosotros en el museo, en nuestro museo, todo nos parece importante, todo nos parece relevante, pero realmente, a lo mejor, la pieza a la que menos prestas atención a un profesor de música es la que más le interesa para explicar los Lieds de Schumann, no lo sé, por ejemplo. O sea, que es una metodología que nos gusta mucho aplicar siempre que podemos. Por ejemplo, para primaria no teníamos ningún contacto con ningún profe de primaria, así que lo hicimos nosotros de una manera un poco unidireccional, pero sí que es verdad que a cada grupo que lo utiliza siempre le decimos que nos diga qué es lo que hace falta de más, qué es lo que necesita de más, porque es un proceso de trabajo que nunca se va a acabar, ¿no? Que queremos que se vaya construyendo entre ambas partes. Siguiendo un poco con las actividades, tendremos las juveniles. Como decíamos antes, nosotros trabajamos desde el convencimiento de lo chulo que es el siglo XIX, y desde luego a quien se lo queríamos enseñar era a los jóvenes. El romanticismo es un movimiento que hizo la gente joven en su momento. O sea, todos eran gente joven, muchos murieron o se suicidaron con apenas 30 años, con lo cual creemos que en realidad esos románticos estaban compartiendo unos conceptos para la vida que tienen mucho que ver con los chavales actuales, ¿no? Por eso queremos ser, en el departamento siempre decimos que queremos ser un museo del siglo XIX para el siglo XXI, ¿no? Actualizar todos estos conceptos y hacérselos llegar a esos tres chavales que tenemos, por ejemplo, ahí en la imagen. Por eso hay que adaptar y renovar muchísimo los contenidos. Son las actividades, seguramente, que más nos cuestan diseñar, que más nos cuestan pensar, que más nos cuestan comunicar, ¿no? Porque son las que realmente tienes que ser muy cuidadoso, porque quién sabe lo que tiene en la mente un chaval de 15 o 16 años y cómo puedes engancharle para que venga al museo. Por eso, una vez más, y en las juveniles más todavía, los contenidos tienen que ser actuales, atractivos, transversales y, sobre todo, culturales más que artísticos, porque realmente si le pones a un chaval delante de un cuadro a pelo, a lo mejor no es lo que más le va a interesar, sino que si le cuentas todo lo que rodea a la sociedad que hizo posible ese cuadro, sí que seguramente se sienta un poquito más identificado. Las juveniles se disgregan un poco en dos programas. Por una parte, el programa 19-21, que es, bueno, una transposición o una copia, como quien dice, de programas como el MoMa Teens o como el equipo del Reina Sofía.
y que partió de la idea de que eso, no podíamos saber qué es lo que tiene un chaval de 15 o 16 años en la mente y cómo podíamos atraerle. Nosotros dijimos, vamos a traerles al museo, les vamos a enseñar cómo es un museo y que nos ayuden ellos y nos digan, yo en el museo quiero hacer esto, me gustaría que programarais lo otro, o incluso ponlo el taller el sábado, porque aunque tengas clase, el sábado prefieres venir, o sea, de que va desde los contenidos a cosas un poco más, más pedestres, digamos, ¿no?, como son los horarios. Por eso hemos puesto ahí que aportan su creatividad y su entusiasmo para hacer llegar nuestra programación al público de su edad, ¿no?, que nos enseñen a crear unos nuevos lenguajes para la programación y para la comunicación. Ellos están integrados en el museo gracias a actividades especialmente diseñadas para ellos, por ejemplo, en el montaje o desmontaje de exposiciones, visita de almacenes, visita con la restauradora. La última actividad que hemos hecho con ellos también nos interesa que vean instituciones afines o que tratan la misma época. La última actividad que hemos hecho fue por la gracias al Teatro Real, asistieron a una visita técnica a los interiores del Teatro Real y luego pudieron asistir al ensayo general de la ópera romántica Fidelio de Beethoven. O sea, que nos interesa mucho esta transversalidad, no solamente que conozcan el museo, sino también todo lo que tiene que ver con la cultura del siglo XIX y con la cultura de los museos. Este programa va por la segunda promoción. Sí, va por la segunda promoción. Ahora tenemos 7 chavales que están entre 16 y 21 años. Y la verdad es que estamos muy contentos porque incluso cuando licenciamos, entre comillas, a la primera promoción, para la segunda tuvimos que hacer un proceso selectivo. O sea, una cosa, pusimos el anuncio, se apuntaron casi 30 chavales, cosa que no nos podíamos creer. Y la verdad es que se nos partía el alma un poco, ¿no?, de decirles, te tengo que entrevistar, entre comillas, para ver si, no sé, si nos puedes ayudar de alguna manera y luego tener que hacer una selección. O sea, que poco a poco vamos poniendo un pequeñito granito de arena a esto que se hablaba ayer de que los jóvenes no van a los museos, cosa que es cierta. En realidad, estos son chavales que tienen unas inquietudes que seguramente a lo mejor no sean las de la gran masa de chavales de 15 años. Pero bueno, poco a poco yo creo que algo podemos ir logrando. Como decía, esta es una de las ramas de la actividad de la programación juvenil, el programa de colaboradores. Y luego, por otra parte, tenemos la programación juvenil en sí misma, que como ponemos ahí, tiene que ser atractiva y transversal, tiene que reinterpretar mucho los contenidos del museo. Por ejemplo, ahí lo de la foto. Fue un taller que tuvimos el año pasado, que se llamaba Pop Románticos, en los que sobre todo trabajamos la música del siglo XIX. Hacíamos una visita al museo, viendo una vez más las conexiones del 19 con el 21, es decir, el fenómeno fan en el 19, el fenómeno fan actual no es Justin Bieber, sino que Liszt en su gira por Europa ya arrasó a las masas, tenía fans, tenía mujeres que le llamaban a la puerta, o cómo a finales del siglo XIX surgen los primeros dispositivos portátiles de llevar la música encima, o sea, para que vean que esto de que ahora llevas la música en el móvil es súper moderno, pero en realidad los del 19 eran modernos a su manera. Y luego en la segunda parte, tuvimos un DJ con los que ellos escracheaban y hacían sus propias composiciones sobre Beethoven, sobre Schumann, sobre Liszt, o sea que estamos actualizando unos contenidos que son claramente clásicos, como es la música canónica del siglo XIX. Por eso siempre ofrecemos que hagan algo especial en el museo. Nosotros, al menos nuestra experiencia, es que no podemos atraer a chavales para que hagan lo mismo que hacen adultos. O sea, tienes que enseñarle almacenes, tienes que enseñarle piezas que normalmente no están a la vista, tienen que poder estar con la restauradora, tienen que sentirse un poco especiales para que realmente les apetezca venir al museo, porque si vamos a hacer una actividad, como digo, es nuestra experiencia, en la que vamos a estar delante de un cuadro y dicen, bueno, pues ya para eso vengo con el colegio o para eso ya me traen el instituto. Por eso siempre hacemos cosas especiales para ellos, de ahí que sea tan difícil programar y lleve tanto proceso creativo. Y luego, sobre todo, contar con colaboradores externos que tengan atractivo, que tengan tirón. En nuestro caso, por ejemplo, este taller lo hicimos con un DJ. Los talleres de ilustración que llevamos ya 4 se hacen con un profesor de dibujo que engancha un montón con los chavales. Hemos hecho también talleres de moda gótica, en el que una parte lo hacía una diseñadora de moda gótica. O sea, que es gente que realmente puede tratar con los chavales a diario porque uno da clase, porque la otra tiene una tienda y hay muchas chavalas que van a comprarse un corsé. O sea, que ya saben un poco, entre comillas, cómo tratar o cómo afrontar los contenidos del museo. Y ahora toca las actividades para adultos, que le paso a Rebeca. Bueno, pues siguiendo con otro de estos públicos, decir que en el museo las actividades para adultos constituyen una parte bastante importante dentro de nuestra programación. Quizá cuantitativamente son las actividades que más tenemos. Buscando promover ese potencial que tiene el museo para el aprendizaje a lo largo de la vida. O sea, queremos promover que la gente venga, pero no hay que olvidar que es un aprendizaje de carácter voluntario. Ya no te trae el instituto, ya no vienes con un grupo, sí que tenemos grupos con reserva que vienen de centros culturales o de centros de día, pero estas son actividades para un público
adulto individual, con lo cual depende mucho el grado de interés y satisfacción que la actividad pueda provocar, y para provocarles también que vuelvan. Y también decimos que, bueno, en este sentido tenemos un público bastante fiel que repite y que viene a muchas de nuestras actividades. Dentro del amplio abanico de posibilidades de las actividades para adultos, vamos a destacar unas cuantas por la gran variedad de profesionales implicados que hay en ellas. Profesionales que muchas veces, la mayoría de las veces, el museo tiene que buscar fuera de sus muros y fuera de su estructura de personal o de su RPT, con todas las dificultades que eso supone, a nivel de contratación, a nivel administrativo, etcétera. Por ejemplo, tenemos visitas teatralizadas, como las que, la que vemos en la foto de arriba. Son visitas que no es una visita al uso al museo, si bien está diseñada y, por supuesto, el Departamento de Difusión participa en su diseño, pero están realizadas por actores. En este caso, estamos dando un atractivo distinto a la gente, que puede descubrir y quizá acercarse a la historia y al museo y a sus colecciones de una manera distinta, de una manera atractiva. Decir también que es una de las actividades que más éxito tiene siempre que las programamos, que no es muy habitualmente, porque es una actividad que tiene más coste que una actividad normal. Por eso decimos que es la actividad estrella. Bueno, siempre que tenemos visitas teatralizadas, la verdad es que se llenan. Hemos tenido a La Pepa, que ha explicado el museo. Hemos tenido a Lord Byron. Recientemente hemos tenido a Amelia Bloomer, que es una feminista norteamericana sufragista que luchó por los derechos de la mujer en el 19 y que, bueno, la verdad es que han sido un éxito. En este caso, tenemos que contar con profesionales externos. Como digo, el diseño que hagamos desde el departamento, pero, por supuesto, están actores o actrices, que es un personal que no tenemos en los museos y que nunca vamos a tener. También tenemos otro tipo de actividades para adultos, como son los conciertos. Conciertos de música clásica, en nuestra programación habitual, y también conciertos de música indie o de música pop independiente, dentro del ciclo de las 20.00, que a lo mejor algunos de vosotros conocéis, que hacemos en colaboración con el Museo Cerralbo, intentando atraer al museo, en este caso, a un espectáculo en el museo, a un público quizá también diferente, un público joven, pero un público adulto joven que venga a estos conciertos. En cuanto al personal o a los profesionales necesarios, pues por supuesto, desde los músicos, como hemos puesto aquí, hasta el afinador del piano para los conciertos, el técnico de sonido, toda una serie de profesionales que también, de nuevo, hay que buscar fuera del museo con la complicación que esto supone. Espectáculos varios. Bueno, normalmente suelen ir ligados a actividades extraordinarias, como por ejemplo las noches de los museos, que son todas las fotografías que podéis ver aquí. Ya sean representaciones de teatro, representaciones de danza. La primera fotografía es una actuación de danza bolera que tuvimos el año pasado por la noche de los museos, o la representación de los cuentos de Edgar Allan Poe que tuvimos este año. Representaciones de magia, actuaciones de magia, toda una serie de actividades que requieren a gran variedad de profesionales externos, en este caso también, y con las que buscamos atraer, sobre todo con ocasión de estas actividades extraordinarias, a un público, por supuesto a nuestro público habitual, pero también a un público distinto, que quizá no son nuestros visitantes habituales, pero que con ocasión de estas convocatorias extraordinarias, que suelen tener una mayor repercusión a nivel mediático y que todo el mundo ve, puedan encontrar en el museo pues una opción de ocio cultural y también, ¿por qué no?, de aprendizaje y de participación, que al final es lo que nosotros buscamos. También recreaciones, bueno, como podéis ver en la foto de abajo, el año pasado por la noche de los museos, lo hemos tenido durante varias ediciones, una recreación por parte de asociaciones de recreacionismo histórico, que recrean, ellos hacen los trajes exhaustivamente documentados y recrearon una serie de escenas del siglo XIX en las salas del museo, acordes, pues una escena de baile, una escena de unas... de tomando el té en nuestro comedor, etcétera, una serie de escenas. Y en este caso es un personal que no es un personal profesional, por supuesto, es una labor voluntaria y fruto del entusiasmo de estas asociaciones que colaboran con nosotros de manera desinteresada. Con lo cual también, pues bueno, siempre agradecerles estar ahí y su entusiasmo. Luego también requieren profesionales de distinto tipo las visitas taller. Visitas taller que pueden ser de dibujo, de pintura, obra gráfica, joyería, fotografía, danza. Hemos tenido visitas sobre protocolo en la mesa, sobre cata de vinos, con ocasión del gastrofestival, etcétera. Requieren también de un personal variado, además del educador de museo, que en este caso siempre está presente, tanto en el diseño como en la realización de parte de estas visitas taller, pero requieren de esos profesionales especializados en la materia en la que se vaya a impartir la parte práctica, pues desde profesores de dibujo a una especialista en protocolo, etcétera, que colaboren en esta parte práctica. Las visitas temáticas son una de nuestras actividades más numerosas y que programamos con mayor asiduidad, quizá también por lo
la facilidad, ¿no? Porque en este caso tenemos el museo, tenemos nuestras salas y tenemos un educador. En este caso, siempre giran en torno a esos trimestres temáticos en los que se aborda un determinado aspecto del romanticismo o un determinado aspecto del museo. En este caso, ahora estamos con el trimestre de la música en el romanticismo, hemos tenido otro sobre pintura, tuvimos uno dedicado al romanticismo en femenino, el año pasado a los rebeldes o los románticos a contracorriente, a los niños en el museo, etcétera. Siempre intentando tratar estos temas de una manera transversal, pudiendo ver desde aspectos culturales, sociales, a también aspectos artísticos. Luego, otro tipo de actividades que en este caso hemos querido destacar, una actividad a la que hemos hecho pequeñas actuaciones todavía y de una manera modesta, pero que sí que nos gustaría seguir trabajando en ello, que son actividades fuera de sus muros. Es decir, el museo tiene la voluntad de salir fuera de los muros del museo y de extender su campo de acción al territorio más próximo, en este caso a nuestro entorno, al barrio en el que se enclava el museo. En este sentido, destacar el programa Malasaña Romántica, Historias y Comercios del Siglo XIX, que se realizó el año pasado, durante el verano y el otoño de 2014, que consistía en una serie de visitas a establecimientos o a comercios fundados en el siglo XIX del barrio de Malasaña, que todavía perviven hoy en día, que han sobrevivido a esos continuos cambios económicos y sociales que ha pasado el barrio hasta muy recientemente. Todas estas visitas empezaban con una contextualización en las salas del museo que realizaba un educador y luego se visitaban esta serie de comercios. Por ejemplo, fue la alpargatería Antigua Casa Crespo, que vemos en la fotografía inferior, el café comercial, que también está muy próximo a nuestro museo y en el que se pudieron explicar determinadas anécdotas que allí tienen lugar, la tienda La Moda, que es una tienda de ropa infantil situada en la calle del Pez. Y, por supuesto, como digo, en estas actividades, además de la labor del educador, también contamos con los protagonistas, que eran los responsables de estos negocios y los responsables de estos comercios, que ni qué decir tiene, que actuaron de una manera totalmente desinteresada y amable. También a ellos hay que venderles esta actividad, hay que venderles este programa y la verdad es que la mayoría estuvieron encantados de participar y ellos son los que nos contaron la historia del negocio, los que nos contaron, nos fueron descubriendo anécdotas al respecto. Y esto en cuanto a las actividades. Nos hemos centrado así, muy brevemente, porque realmente las actividades tampoco vamos a hablar de actividades puntuales, sino hemos querido hacer estos tres bloques de público infantil, familiar, juvenil y adultos, porque cuando se habla de público, y ahora ya pasamos a hablar un poco de comunicación, en el museo no solamente nos referimos a los visitantes, sean estos que hemos mencionado o a los no visitantes, que también serían nuestro público, que ellos serían los consumidores finales, es decir, son los que van a venir o a los que queremos captar para que vengan, sino que el museo también tenemos que dirigirnos a todas aquellas personas o grupos con los que queremos mantener una relación, es decir, ya sea que vengan a visitarnos, que participen en nuestras actividades, o ya sean los medios de comunicación, o los prescriptores de opinión, que ahora vamos a ver, las instituciones públicas y también las organizaciones privadas, por supuesto. A todos ellos tiene que dirigirse la labor de comunicación del museo. Entendida, por tanto, como hemos puesto aquí, la labor de comunicación en un sentido global, porque la labor de comunicación es la función que tiene que conectar al museo con su público potencial, sea el público que sea, entendiendo el público en ese sentido amplio, de no solo nuestros visitantes, sino esas personas con las que queremos relacionarnos o a las que el museo quiere llegar. Relacionarnos con este público potencial y generar también contenidos adaptados para cada uno de estos sectores. Es decir, tanto a nivel de programación de actividades, como es la parte que hemos visto hasta ahora, como también a nivel de herramientas comunicativas, que hay que adaptar los contenidos con los que hablamos a cada uno. Y en este sentido, la comunicación corporativa o institucional, que también asumimos desde el Departamento de Difusión y Comunicación en relación con el resto de departamentos del museo, se centra en la proyección de esa identidad del museo. Hay que contar quién eres y qué haces para que te conozcan, lo primero de todo, porque no siempre es fácil. Y además el Museo del Romanticismo ha hecho, en este sentido, creo que una labor importante porque estuvo cerrado durante mucho tiempo, con lo que eso supone para que el público te olvide. O sea, si no estás abierto, dejas de existir en la ciudad. Entonces, primero hay que contar quién eres y qué haces, como digo, luego contar cómo lo haces. Hay que crear una determinada imagen, una personalidad propia. Y para transmitir esa imagen necesitas también una identidad propia, digamos una identidad visual. Y en la construcción de esta identidad juega, por supuesto, un papel fundamental el diseño, desde el logotipo a toda la gráfica que utilicemos en los materiales divulgativos o en los materiales comunicativos que lancemos desde el museo. Y aquí también se requiere la entrada de otro profesional con el que normalmente no contamos en los museos, o por lo menos nosotros no contamos, que es la presencia del diseñador gráfico.
y que sin el que más o menos tenemos que ir tirando o con colaboraciones puntuales y saliendo adelante para crear esa identidad visual propia, como digo. Porque con esa personalidad que queremos transmitir y esa identidad visual, lo que creamos es esa identidad, como llaman, desde el mundo de la comunicación, que esto ya es un término muy técnico, desde el mundo de esa identidad corporativa o reputación de marca, que al final es un poco lo que queremos lanzar a través de todas nuestras comunicaciones y de todas nuestras actividades. ¿Qué buscamos con todo ello? Pues el objetivo último es, por supuesto, que nos visiten y que participen en nuestras actividades, que nos recomienden, que nos publiquen en medios de comunicación, que nos sigan en redes sociales con el consiguiente feedback o respuesta, etcétera. Todo esto creo que tenemos que lanzar la función de la comunicación. Comunicar el museo, la labor del museo, pero también sus colecciones y todas sus actividades. Si bien es verdad que las exposiciones temporales, aunque nosotros las nuestras son pequeñas, sobre todo derivado del tamaño de la sala de exposiciones temporales, pero sí que es verdad que suelen ser los acontecimientos que más tirón tienen a nivel de cobertura mediática, por lo que tienen de novedad y de cambio. De hecho, muchas veces es lo único que merece a veces la atención por parte de los medios de comunicación, ¿no? Si no tienes una exposición temporal, a veces parece que no te hacen caso. Pero bueno, hablando de esa... de esa relación con la prensa y con los medios de comunicación, decir también que es algo de suma importancia, porque es uno de estos públicos a los que nos dirigimos, cuya conducta tiene una gran influencia en el resto de la sociedad, o por lo menos la tiene. Quizá ayer también nos hablaban de las dificultades en el mundo de la prensa y de los medios de comunicación, que también un poco en paralelo con las del mundo de los museos, pero se convierten en esos líderes de opinión que la gente, si te ve en prensa, si te ve en la tele, si te ve hoy en la radio, pues digamos que vas a tener una mayor credibilidad, digamos. El museo, en este sentido, genera una historia, es decir, nosotros organizamos exposiciones, hacemos actividades, tenemos adquisiciones de obras, generamos una historia y aquí es donde entra la labor de comunicación del museo, que tenemos que compartirla, en este caso con los medios de comunicación, sería a través de distintas herramientas. Pues bueno, desde la rueda de prensa, que es la reunión que convoca el museo para comunicar una información ante los medios y responder a sus preguntas, normalmente suelen hacerse excepcionalmente y con motivo de exposiciones temporales, precedida de la correspondiente convocatoria de prensa, en la que es un comunicado a los medios para que cubra la rueda de prensa, y también, consecuentemente, la elaboración de un dossier de prensa, que es ese documento que reúne toda la información escrita y visual que puede serle útil al periodista. Decir que todos estos materiales los redactamos y nos ocupamos desde el departamento. Y, por supuesto, la nota de prensa, que muchas veces es el documento básico para esa relación con los medios. O sea, el museo escribe un breve texto informativo en estilo periodístico que manda a los medios de comunicación para que se hagan eco o no se hagan eco, ahora vamos a ver, de esa noticia. Como decimos, si interesa, si la historia que lanzamos desde el museo interesa y llega en el momento oportuno, algo que depende de muchísimas variables, tanto desde que haya otras exposiciones, otros eventos culturales en el momento, como que no haya una noticia destacada que te robe el protagonismo, quiero decir, no sé, si ese día abdica el rey o si España gana la Eurocopa, nadie va a hacer ni caso a los museos, eso está claro. Entonces, si interesa y se convierte en noticia, bueno, en lo que el profesor de comunicación Santos Mateos denomina publicity, que en realidad es esa cobertura mediática a coste cero, por contraposición a la publicidad, que sí que sería algo pagado y que se emana desde la institución, y que, bueno, si te ven en los medios, quizá tienes esa garantía de confianza, ¿no? Pues, y que el público la percibe como una noticia, y que un poco es lo que queremos. Queremos que nos conozcan, y los medios de comunicación es, por supuesto, una plataforma idónea. En este caso, bueno, ya para jugar un poco... debemos preguntarnos, ¿entienden los medios de comunicación, nos entienden a los museos? ¿O los museos entendemos a los medios de comunicación? ¿Hablamos el mismo lenguaje? Pues bueno, muchas veces quizás sí, no hablamos en el caso de la prensa especializada o de los críticos de arte, que era la visión que teníamos ayer, que es algo muy especializado, sino quizá de la prensa más generalista, en las secciones de cultura. En primer lugar, los ritmos de trabajo y los tiempos de trabajo son muy distintos en los medios de comunicación con los museos, y muchas veces las cosas que nos piden para nosotros es imposible y ellos lo quieren para allá y nosotros consideramos que es algo que no podemos hacer. También es distinto muchas veces el objeto de interés, lo que para cada uno es susceptible de considerarse noticia, y también el tratamiento específico. En este caso, bueno, hemos puesto un ejemplo a modo de, un ejemplo del museo, que es la noticia que podéis ver aquí, titulada esta vez No vamos al Prado ni al Thyssen. Es una noticia parecida a la edición impresa del País, el 5 de abril de 2013, dedicada a los grandes desconocidos de Madrid en lo que a museos se refiere. Y bueno, aparecía el Museo del Romanticismo junto a otros museos menos conocidos de Madrid, como el Museo Naval, el Museo Tiflológico, el Museo del Ratoncito Pérez,
Y nos sacaron, como veis, en primera plana, la foto, muy contentos porque era una foto de nuestras salas, en primera plana del País, edición impresa, junto a una foto de un detalle muy característico de otro de los museos más visitados de Madrid, el Museo del Jamón. Entonces, bueno, pues decir un poco cómo no siempre hablamos el mismo lenguaje o queremos hacer llegar lo mismo desde un lado y desde el otro. También en el caso, el otro ejemplo que hemos traído, en el caso de a veces organizas una exposición temporal con los... el esfuerzo que se supone en cuanto a préstamos, a movimiento de obras, a montaje expositivo, algo que a priori, como digo, las exposiciones temporales es lo que suele tener esa mayor atención mediática y, sin embargo, nos encontramos con cosas, iniciativas sencillas, como la que hemos hecho durante el mes de abril de este año, que ha sido exponer, con motivo del Día del Libro, durante el mes de abril, como digo, la levita que perteneció a Mariano José de Larra, que la tenemos en el almacén del museo, fruto de una donación por parte de sus descendientes. Bueno, pues se pensó exponerla durante un mes y tuvo, la verdad es que nos sorprendió muy gratamente porque tuvo un relativo bastante éxito y fueron bastante los medios que se hicieron eco de la noticia. Sobre todo hablamos en cuanto a televisión o radio, que muchas veces son los más difíciles. Entonces, en este caso fue una iniciativa relativamente sencilla que nos sorprendió y que, bueno, también a veces hay que jugar con ese tirón que puede tener hacia el público pues ese fetichismo, ¿no?, de enseñar un objeto personal o de un personaje célebre. Antes de ya pasarle otra vez la palabra a mi compañera, decir que más allá de la prensa y de los medios de comunicación existen también otras relaciones, otro de estos públicos al que nos tenemos que dirigir, que son los llamados prescriptores. Son esas personas que desde la plataforma de su blog o desde su perfil en redes sociales ofrecen su opinión y recomendación, que es seguida y valorada por un número considerable de lectores o de seguidores en redes y que se convierten en creadores de opinión, es decir, con gente con una capacidad de influir en la opinión pública y también en esas pautas de consumo cultural. Por eso es importante organizar actividades específicas para ellos y esto ya nos lleva a enlazar con la siguiente parte de la que os va a hablar María Jesús, que serían las redes sociales. Bueno, pues dentro de una parte muy importante, sobre todo ahora mismo, ya en 2015, dentro de la comunicación es principalmente la comunicación en web y redes sociales. Yo lo he dividido y, como veis, damos muchísima más importancia, digamos, a redes sociales o a web. Lo primero porque la web nuestra está insertada dentro de la página del Ministerio de Educación. O sea, no tenemos página propia, es museoromanticismo.mcu.es. Con las limitaciones que esto conlleva, ya no solamente de posicionamiento en buscadores, sino también de libertad de diseño, de libertad de contenidos y de para lograr que la página sea más visual y más dinámica. Como os digo, eso tiene poca capacidad de modificación, son unas plantillas bastante estáticas en las que, bueno, intentamos jugar un poco con que sea algo más apetecible, pero sabemos que en nuestra página web los contenidos están bien, pero sé que a veces el aspecto de la página web te incapacita para llegar a esos contenidos que están bastante bien. De hecho, además, una de las razones, no la única, por la que nos lanzamos un poco en redes sociales fue precisamente que teníamos muchos contenidos adicionales. Por ejemplo, esta presentación, que luego os comentará mi compañera, que lleva ya colgada 2 días porque nos interesa difundir. Teníamos muchos contenidos que no sabíamos dónde colgar en la página web porque era tan estática, tan feucha, sinceramente, tan poco apetecible que decíamos, pero este contenido está muy bien y yo no lo quiero o la página web no me permite hacerlos apetecibles. Y fue una de las razones por las que comenzamos a trabajar mucho en redes sociales y en plataformas de contenidos. En cuanto a los profesionales que se encargan, ya que estamos hablando de ello, de la página web, en nuestro caso es un gestor de contenidos en el que Rebeca y yo somos editoras, o sea que somos las que actualizamos casi semanalmente la página web, y luego hay unos ciertos cambios que, como os comento, que nuestra página web está integrada dentro del Ministerio, son ciertos cambios que ya tienen que ver más con el árbol, ¿no?, un poco con la estructura general, que tenemos que pedirles a los técnicos del Ministerio. Eso en cuanto a la página web y a la presencia en página web del museo. Y luego, por otra parte, las redes sociales, que ahí os hemos puesto un poquito los objetivos así un poco generales que tenemos nosotros en redes sociales, que es difundir las colecciones del museo con un especial hincapié en las piezas no expuestas al público. Nosotros somos un museo pequeño, o pequeño mediano también según se mire, en el que tenemos expuestas unas 1.700 piezas en salas, pero tenemos en almacenes casi cerca de 18.000 o 17.000, o sea que tenemos muchísimo material interesante en almacenes, especialmente lo que se refiere a fotografía, que evidentemente la fotografía del 19 por motivos de conservación no se puede exhibir, pero las redes sociales nos permiten que cualquiera las tenga a su alcance.
Lo que queremos en redes sociales también es acercar la cultura del romanticismo y del siglo XIX en general. Tampoco queremos limitarnos solamente a nuestro ámbito, España, Madrid, Isabel II, romanticismo de tal fecha a tal fecha, sino acercar la cultura del siglo XIX en general al público del siglo XXI. Como veis, es una transversalidad que estábamos hablando antes en las actividades juveniles, de acercar el XIX al XXI, pues un poco en redes sociales. Tenemos la misma filosofía, porque en el departamento lo que sí queremos es que este espíritu de acercamiento del museo, de entusiasmo, de imaginación, impregne desde la nota de prensa, a lo mejor, hasta las redes sociales, hasta una actividad juvenil, ¿no? Queremos que todo tenga una filosofía y que todo tenga una unicidad, ¿no? Que cada vez que alguien vea un tuit o una nota de prensa nuestra, sepa que es del Museo del Romanticismo, que es una de las cosas que más nos interesa. No solamente en las redes sociales mostramos las piezas no expuestas, sino también el trabajo interno del museo de sus profesionales. Ayer hablaba Iñaki de museo qué, pero tú trabajas en un museo, pero si no cuelgas un cuadro, pero si no estás en sala, entonces no entiendo muy bien qué haces. Y precisamente las redes sociales es un medio relativamente sencillo de mostrar lo que hacemos. Nosotros, además, a esta charla le hemos querido llamar hashtag un día en, porque es una iniciativa que hicimos ya hace, yo creo que dos años y medio, que son tuiteos monográficos. Bueno, luego vamos a hablar un poquito de Twitter, pero bueno, lo avanzo aquí ya con motivo de lo de dar a conocer el trabajo interno. Hashtag un día en, ¿no? Y durante un día hacíamos, digamos, un ideal de todo lo que un departamento hace. Simplemente hashtag un día en, y lo hicimos sobre la biblioteca, sobre el departamento de difusión. Tenéis los Storyfies, que son esta plataforma con la que aglutinas tweets, están publicados, y realmente es que a la gente le interesaba mucho, pero desde cosas que a nosotros nos parece que les puede interesar poco. Por ejemplo, el departamento de difusión es el menos vistoso. A la gente le apetece ver a gente con bata manipulando piezas, al bibliotecario catalogando, pero simplemente el hecho de que le contáramos que el departamento de difusión, no sé, coordinas publicaciones o miras a ver la legibilidad de una cartela, a la gente le parecía muy interesante porque no lo conocía. O sea, que es una de las labores que nos interesa mucho hacer a través de redes sociales. También creemos que las redes sociales, ahora que se habla mucho, ¿no? Llevamos ya mucho tiempo hablando del museo participativo. Realmente las redes sociales son, desde mi punto de vista, el medio ideal para hacer que la gente participe. Porque no te puedes plantar en la taquilla de un museo y preguntar, ¿usted qué quiere del museo? Porque eso es una labor que no se puede hacer. Pero si continuamente en redes sociales estamos pidiendo opinión, estamos pidiendo qué queréis que hagamos, qué actividades queréis que programemos, qué contenidos os interesa más del museo, os interesa fotografía, os interesa literatura. Realmente es un medio sencillo, diré, muy directo y muy intuitivo, de poder recoger un poco el pulso de lo que el público o el no público, porque mucha gente en redes sociales vive en otras ciudades o ni siquiera nos ha visitado, nos diga qué le interesa que nuestro museo lo ofrezca, o en general qué es lo que le interesa, cómo quiere que sea un museo, sin necesidad de que sea el nuestro. Por eso, esta manera de hacer el museo participativo a través de redes sociales, con ello podemos lograr lo que hemos puesto ahí, que es una reputación positiva, abierta y colaborativa con la sociedad, con su entorno y otras instituciones de características semejantes. A nosotros nos pasa muchas veces que a lo mejor gente que no visita el museo, pero sois los de Twitter, pero vosotros en redes sociales, porque lo leí en El País. O sea, que te creas una reputación que, por supuesto, te la tienes que trabajar todos los días. No es decir, pongo 5 tweets y ya soy de lo más molón, sino que realmente te la tienes que trabajar día a día para que esa reputación abierta se mantenga, ¿no? Para que sigas manteniendo el interés del público. Esta reputación positiva, o nosotros por lo menos, la intentamos lograr a través de la conversación. Es lo que más nos interesa, que es eso, conversar, preguntar y sobre todo responder. O sea, nosotros respondemos todos y cada uno de los comentarios que se nos hace en Twitter. También tenemos 27.000 seguidores. El día que tengamos, no sé, 1 millón, pues seguramente no lo podamos contestar, ¿no? Pero se contesta a todo el mundo, porque creemos que un poco como de los jóvenes, que tienes que hacer sentir especial. O sea, ya es una persona que te está contestando, te está poniendo un tuit a ti. Entonces, tú tienes que contestarle, tienes que decir, lo que estás diciendo me interesa, aunque a lo mejor sea una crítica, que no suele haber muchas, la verdad, pero tienes que hacer sentir un poco especial a esas personas que están desde, no sé, en el cercanías de Madrid, con el móvil, contestándote a una pregunta que has lanzado. A través de esta generación de conversación, de diálogo, lo que nosotros intentamos crear es sobre todo una comunidad. Es un poco extrapolar la comunidad, como decía Rebeca, la comunidad de visitantes asiduos que tenemos al museo, que tenemos visitantes que vienen 2 veces al mes sin ningún problema, pues es extrapolar un poco esa comunidad de visitante físico a una comunidad virtual, ¿no? A un grupo de usuarios que siempre están atentos a lo que tú les propones, y desde luego a esa conectividad
no digo perpetua, pero desde luego que tienes que estar siempre muy atento. Siempre se dice que la labor del community manager es 24/7. No sé si es 24/7, pero desde luego no es de 8 a 3 como un funcionario. Eso está claro, porque es imposible estar en redes sociales de 8 a 3. O sea, que eso también hay que tenerlo un poco en cuenta. Hoy os hemos puesto también, ahora que hablamos de los profesionales, la labor del community manager, que en el museo consideramos que tiene que ser personal interno y fijo siempre de la institución. No vale que un becario, una persona de práctica, se encargue 3 meses de redes sociales, que puede apoyar a la persona fija, por supuesto, pero no puede estar 3 meses en redes sociales, poner 5 tweets, que luego esté 1 año sin que venga nadie, luego otro becario, porque es un trabajo que es absurdo. O sea, es como si yo programo 5 meses unas, no sé, actividades culturales y luego estoy 1 año sin programarlas. Cuando la vuelvo a programar nadie va a venir porque nadie va a saber que existo realmente, ¿no? O sea, que tiene que ser un trabajo continuo dentro de las posibilidades de cada uno, ¿no? Y sobre todo eso, realizado por personal interno y fijo del departamento para que conozca las colecciones. No puedes comunicar algo, me da igual un museo que un teatro, que no sé, que la empresa Coca-Cola, sin realmente conocer la idiosincrasia, en nuestro caso, las colecciones, los métodos de trabajo, y sobre todo también sin contar con el apoyo de tus compañeros. A mí me encanta cuando tengo compañeras que me mandan un WhatsApp: oye, vente aquí a hacer una foto mágica, que esto seguro que en redes va a encantar. Oye, te mando una foto de los talleres infantiles del fin de semana, porque eso es un apoyo continuo que nosotros en el departamento tenemos por parte de las compañeras. Por eso digo que la labor del community manager es delicadeza, dedicación y conocimiento. O sea, es una conjunción de las tres cosas, sobre todo delicadeza, porque es lo que os digo. Tienes que tratar, o sea, la persona que te está contestando en Twitter, en Facebook, es una persona que es especial porque te está contestando. O sea, tienes que tratarle con la mayor delicadeza posible porque eres un museo. A veces te ponen tweets o comentarios que arderías en llamas y te darían ganas de no sé, de hacer cualquier cosa, pero realmente estás representando una institución. Es decir, nosotros no somos Rebeca e Image, sino que somos el Museo del Romanticismo cuando contesta. Y eso es una delicadeza y una educación y un respeto hacia el usuario que parece que también que es algo que debería ser lógico, pero que no siempre es. Luego he puesto a imprescindible, me voy a enrollar un poquito más, no lo he puesto, es tener un plan de comunicación en redes sociales. Porque yo creo que vamos bien de tiempo, me voy a expandir 2 minutos. Hablando un poco de eso de los profesionales, pues en cualquier empresa seguramente tengan un plan de comunicación estupendo, un tocho así, en el que esté detallado parte por parte. Nosotros eso, no somos profesionales ni de educación, no somos personas formadas ni en marketing, ni en educación, ni en pedagogía, ni en prensa, con lo cual un poco hacemos lo que podemos y simplemente tener unos documentos caseros, que no tienen por qué ser algo muy exhaustivo, porque es algo que se escapa de nuestro conocimiento y de nuestra tarea del día a día, pero sí en este caso, en redes sociales es imprescindible, y por supuesto la comunicación general del museo, un pequeño plan de comunicación que, como os digo, no tiene que ser algo muy sesudo ni muy profundo, sino simplemente un medio de trabajo para que si tú un día no estás o dejas el museo o viene otra persona a ayudarte, todo el mundo sepa una cosa tan sencilla como usuario y contraseña de cada una de las cosas, que también parece algo sencillo, pero a veces no lo es, y cómo son los objetivos que cada red social tiene que tener. En cuanto al plan de comunicación en redes sociales, lo principal, yo creo, es el embudo de conversión, ¿no? Es decir, desde dónde parto, por supuesto, tiene que haber un análisis previo. Nosotros, por ejemplo, en 2010 abrimos Facebook un poco para ver de qué iba la cosa. Aquí ni análisis, ni plan de comunicación, ni nada. Pero cuando vimos el potencial de las redes sociales, sí que cada vez que nos hemos metido en una, hemos hecho un pequeño estudio, también casero, de qué es lo que podemos contar, a quién se lo podemos contar. ¿Somos capaces de mantenerlo? Que esa es otra. En redes sociales hay que estar si puedes, y si no, no pasa nada y no estés, pero estar para hacerlo regular, yo creo que es una opción equivocada. Es decir, tras este análisis previo de qué es lo que espera el público, qué puedes contar, es ese embudo de conversión en el que partes de que te conocen, la gente quiere saber más, despiertas interés hasta que ya puedes lograr tus objetivos, que son, en nuestro caso, todos estos que tenemos aquí. Y luego, por supuesto, unos protocolos pequeñitos de monitorización, de qué hacer en caso de crisis y sobre todo de un lenguaje propio. En redes sociales no se puede notar que hoy tuitea Maje, mañana Rebeca y pasado Pepe, porque entonces no tiene ningún sentido. Es un poco es igual que la identidad gráfica, ¿no? El Museo del Romanticismo, en nuestro caso, tiene que tener un lenguaje que siempre es semejante y que no tiene nada que ver con la persona que está detrás tecleando. Aquí os he traído, estamos en varias redes sociales más, pero bueno, os he traído algunos ejemplos.
En primer lugar, Twitter, que bueno, como os comentaba, hemos logrado una comunidad muy activa, que cuesta mucho trabajo, cuesta trabajo. Todos los días tienes que estar alimentando y tienes que estar contestando. Y para lograr al final embajadores de marca, que en nuestro caso tenemos varios, que también son personas que son afines no solamente a nosotros, sino a muchos museos, pero embajadores de marca como Carlos Girona, que la verdad es que una persona que te pone un tuit así, ¿cómo no vas a contestarle y cómo no vas a cuidarle, ¿no? Porque eso es algo muy especial que alguien te diga eso. Toda esta comunidad, todos estos embajadores de marca también se logran porque, al menos en nuestro caso, porque generamos contenidos de todo tipo, ¿no? Nosotros, entre otras cosas, en Twitter hacemos tuiteos monográficos sobre contenidos del museo, que ahora son bastante más normales, pero nosotros llevamos ya casi 3 años haciendo tuiteos monográficos. Os he traído algún ejemplo pequeñito. El primero, Isabel II MDT, ahí tenéis abajo, que tenemos certificado fan de ser un museo ministérico, o sea que tuiteamos la serie El Ministerio del Tiempo, que fue un fenómeno muy reciente, de una serie que arrasó absolutamente en redes, y eso tienes que aprovecharlo. Si tú puedes aportar algo desde tu museo con tus contenidos, ¿por qué no te puedes sumar a una serie de la tele? Que no pasa nada. O sea, tampoco el museo tiene que estar por una parte y la televisión por otra, sino que estás aportando contenidos a un tipo de público, que es el que sigue esa serie, que seguramente ni te conoce ni ganas en muchas ocasiones, ¿no? Así que, en este caso, hubo un capítulo en el que del Ministerio del Tiempo que estuvo protagonizado por Isabel II. Nosotros durante toda la tarde y hasta creo recordar las 12:20 de la noche o 12:30, algo así, hablando de horarios y de profesionales y todas estas cosas y de cosas que están fuera de tu horario, estuvimos tuiteando contenido sobre Isabel II porque era la protagonista de la serie. No solamente nosotros, sino la Biblioteca Nacional, Archivos Estatales, fue un movimiento que yo creo que es interesante y que da bastante para reflexionar en el sentido de que te puedes unir a cosas de cultura popular sin ningún problema, que no por ser un museo solamente tienes que hablar a la gente, digamos, erudita o que ya te conoce. Luego, bueno, la etiqueta Un Día En, que ya os he comentado, y la etiqueta Tuit de Lectura, que es una iniciativa que hacemos en Twitter que combina lo online con lo offline, que es algo muy interesante en redes sociales que tenemos que hacer siempre. No solamente nos tenemos que dirigir a los tuiteros o facebookeros que vivan lejos de Madrid, sino también a los que tienes que en Madrid y a los que tienes que conocer eso, porque tienes que combinar lo online con lo offline, y en nuestro caso lo hacemos a través de Tuit de Lectura, que es la parte online del Club de Lectura del Museo, que, por cierto, es una de las actividades que hacemos Rebeca y yo. Nosotras no somos educadoras, pero, bueno, como decía la canción, porque nos gusta y porque nos divierte, hacemos, por ejemplo, el Club de Lectura, que tiene, la verdad, una labor ímproba, por una parte físicamente y por la otra parte hacemos monográficos en redes para que la gente que no vive en Madrid se compre el libro, el que estamos tratando, por ejemplo, ahora estamos con Casa de Muñecas, hay gente que se compra el libro y se lo lee a la misma vez que nosotros durante ese mes estamos haciendo la actividad, estamos generando contenidos, con lo cual también estamos recogiendo opiniones de las 15 personas que vienen a la actividad y también de las personas que nos siguen en Twitter. Luego, por otra parte, Instagram, que sobre todo solemos hacer imágenes del museo, de trabajo interno, que decíamos que es lo que más nos interesa, adquisiciones, o monográfico sobre montaje de exposiciones, que por supuesto sabéis que eso al público le encanta, con el hashtag ExpoMR. Y luego, por último, Spotify, que es una de las que más nos gusta, sobre todo porque complementa estupendamente los contenidos y las colecciones del museo. Si en el romanticismo una de las manifestaciones artísticas más importantes fue la música, nosotros como museo tenemos que hacer que la música también sea de lo más importante. Por una parte, con la programación de conciertos, que ha comentado Rebeca, pero también a través de una plataforma gratuita como es Spotify. Por cierto, no he comentado que todo esto económicamente es gratuito. En trabajo personal, por supuesto, no. Pero todo esto son cosas que son presupuesto cero. Twitter, Instagram, Spotify, todas las herramientas que usamos en el museo son coste cero. Y en el caso de Spotify, desde luego la música complementa a la perfección los contenidos del museo. Ahí os he puesto alguna playlist así como ejemplo. Por ejemplo, para el Día de la Mujer hicimos compositoras mujeres del siglo XIX, música del siglo XIX para las estaciones del año, tenemos para la siesta estival, para el paseo de invierno, para la tarde de primavera, o por ejemplo, una cosa muy sencilla que es que tenemos en el museo una caja de música en la que casualmente en la tapa tiene las piezas que sonarían si yo la accionara. Evidentemente, por motivos de conservación no la puedes accionar. ¿Qué hago? Una playlist en la que he puesto todas las canciones que figuran en esa caja de música. O sea, que son cosas bastante sencillas realmente, pero que, como luego va a comentar Rebeca, solamente yo creo que se generan con buen ambiente de trabajo, con imaginación y con entusiasmo y con conocimiento de las colecciones que tienes. Si no conoces esa caja de música, nunca vas a poder generar contenidos alrededor de,
de ella. Y yo ya. Sí, bueno, pues ya para... También para finalizar, decir que desde el Departamento de Difusión y Comunicación también tenemos otros ámbitos de trabajo, además de la programación de actividades, de la comunicación, que es, bueno, dentro de nuestras posibilidades, porque parece que hacemos muchas cosas, las hacemos, pero somos dos, o sea, que dentro de nuestras posibilidades, que son, por un lado, las relaciones institucionales. O sea, intentamos participar en todas las convocatorias oficiales varias que podemos, desde unirnos al Gastrofestival, a la Semana de la Ciencia, a la Noche de los Libros, la Noche Europea de los Museos, con lo que esto supone también gestionarlo, por una parte, Foto España, de las que hemos tenido varios años exposiciones. También establecemos convenios de colaboración con otras instituciones para hacer actividades en colaboración. Es el caso del Teatro Real, con el que actualmente tenemos un convenio firmado. Y en el museo se hacen conferencias al hilo de algunas de las óperas de la programación del Teatro Real. También, además de con las propias instituciones, en relación con otras organizaciones y empresas, es decir, pues desde convenios de colaboración pues con el Grupo Concertante Thalía, que es el coro y la Orquesta Metropolitana de Madrid, que hacen conciertos en el Auditorio Nacional y, de manera previa a sus conciertos, realizan dentro de su programa de formación del oyente conferencias en el Museo del Romanticismo para previa a estos conciertos. La Semana Gótica de Madrid, que se lleva haciendo varios años, en colaboración con distintas asociaciones. Por supuesto, la relación con organizaciones y empresas, sobre todo en este caso, de cara a la posible celebración de eventos o de captación de patrocinios. Bueno, algo que en el caso de nuestro museo, es un museo modesto, es complicado, pero bueno, a veces son pequeñas colaboraciones para conseguir patrocinios en especie para el desarrollo de actividades. Quiero decir, el Club de Lectura, veis por aquí el logo de cátedra, creo que está, el Club de Lectura, del que ya llevamos 6 ediciones, nos proporciona los libros de la editorial Cátedra y para otras actividades juveniles que hemos hecho, pues a veces son esas pequeñas relaciones con estas organizaciones y empresas. Y, por supuesto, no podemos olvidar, desde el Departamento de Difusión también, la entrada en el mundo del turismo. Bueno, no el turismo masivo, como puede ser en instituciones como el Museo del Prado o el Museo Thyssen, pero sí buscando formar parte de la estructura turística del territorio. Es decir, tenemos que relacionarnos con los organismos turísticos de nuestro ámbito, en este caso de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, pues para estar presente en oficinas de turismo, para asistir a ferias. Bueno, hemos participado varios años, hemos estado en el stand de la Comunidad de Madrid en Fitur, pero bueno, intentamos mandar materiales a ferias de turismo que hay fuera, cuando la Comunidad de Madrid nos apoya en este sentido. También participar en FAMTRI, pues son estos viajes de familiarización que se hacen para periodistas o para agentes de viaje, y cuando desde el Ayuntamiento de Madrid nos piden visitar el museo, pues por supuesto se colabora. Y también, bueno, lo ideal sería poder relacionarnos con el ámbito privado, también con agencias turísticas o con hoteles, pero bueno, como digo, dentro de la medida de nuestras posibilidades, pues no hay que olvidar que somos un museo pequeño, no podemos dar cabida a grandes grupos turísticos, pero bueno, sí, quizá ese turista que viene de manera individual, en pequeños grupos, en pareja, que puede ser una opción para su segunda visita a Madrid, cuando ya ha visto el Prado y todos los museos grandes, pues quizá el Museo del Romanticismo puede ser una buena opción. Y en este sentido también participamos dentro del grupo 5 Museos Otro Madrid, del que quizá habéis oído hablar, que bueno, son otras casas museo y museos semejantes de Madrid, el Museo de Artes Decorativas, el Museo Lázaro Galdiano, el Museo Cerralbo, el Museo Sorolla y nosotros, que intentamos darnos a conocer como esa oferta cultural y turística también, alternativa quizá a los grandes museos. Bueno, como conclusión, vemos que son muchas las tareas, además de las propiamente educativas, de las que hemos comenzado hablando, hasta otras más próximas quizá pues al mundo del marketing o al mundo de las relaciones públicas. Son variados todos estos trabajos que forman parte del Departamento de Difusión y Comunicación. Decir que es una especie de cajón desastre a veces, ¿no? Y a veces nosotras nos sentimos un poco así, en el que, además de esas tareas, caben otras tareas mucho más diversas, y tanto de manera cotidiana como puntual, y mucho más prosaicas, si queremos, o mucho menos intelectuales, que hacen que sea difícil definir un perfil profesional único. Y aquí entra de nuevo esa multidisciplinaridad de la que antes hablaba Coré, de la que estábamos hablando a lo largo de estas charlas, la necesidad de un personal flexible y de una multidisciplinaridad. Y bueno, en esta diapositiva hemos querido recoger un repertorio de palabras que hacen referencia a muchas de nuestras tareas diarias. O sea, lo hemos denominado el verdadero un día en del Departamento de Difusión y Comunicación, en el que, bueno, pues podéis ver que junto a conocimiento hay palabras como mailing, afinador, toner, imprimir, no sé, bueno,
todo tipo de, y por supuesto transversalidad, que hemos visto que es una de las fundamentales. Bueno, también nos gusta compartir todas estas experiencias y todos los trabajos que hacemos a través de redes sociales, como ha comentado Maje. En este sentido, decir que la presentación, esta presentación, bueno, y otras que se han hecho de distintos ámbitos del museo, tanto del Departamento de Difusión y Comunicación como desde la biblioteca o desde colecciones, están disponibles para su descarga en SlideShare, con lo cual intentamos también compartir ese conocimiento que generamos. Y bueno, aquí veis dos palabras que están en tamaño, un poquito, que es esa imaginación e entusiasmo del que hablabas tú antes, y que con esta frase, que bueno, pues es con la que os queremos dejar y bueno, resumir de esta manera, que tenemos que ser flexibles, imaginativos y sobre todo ese entusiasmo del que también ha hablado Marina antes, ¿no? Y la ilusión por sacar adelante un trabajo a pesar a veces de los pocos medios que tenemos. Y nada, pues bueno, daros las gracias a todos por vuestra atención, por vuestra presencia y agradecer al ICOM también que nos haya invitado y permitido contarnos con nuestro trabajo. Así que muchas gracias.